El rey del Buki Guchoa Productions y El Mañanero presentan la gira de la plataforma de humor dominicano más exitosos en los Estados Unidos. Humor Mañanero. Este 2022 regresan a Estados Unidos tus comediantes favoritos. Separa tu fecha hoy al 917-743-5599. Humor Mañanero. Para Alejo que está con nosotros, Alejo. Ay, pero Alejo no, Alejo. Ay, Dios. Yo quiero agradecer a todos ustedes. Ajá. Estuve en el Comedy Club. ¿Cuándo? El viernes. Ah, yo lo vi. ¿Cómo te fue? Sí, rompió. Full. Sí. ¿Es verdad? Full. Cada vez que tiraba un chiste de los míos, de todo el mundo decía, ¡aplicación! ¡Aplicación! Pero eso no es malo, quiere decir que lo están escuchando. ¿Eh? Pero full. O sea, que usted comenzó. Y cuando iba a Sutil, entonces todo el mundo, ¡aplicación! ¡Ay, pero el rey de la aplicación! No, pero una cosa apoteósica. Hazle una pregunta. Voy a estar cobrando gracias a usted. Gracias. ¿Está cobrando? Sí, estoy cobrando. Sí. Además, es muy posible que usted vaya para Nueva York. No es posible. Es una realidad. Es un hecho. Alejo, porque el rey de la aplicación hay que llevarlo para Nueva York. Yo creo que sí. Humor Mañanero en el 2022. Ay, mamá, va a frenar en Estados Unidos. Tiene que llevar a Miguel Alcántara, que tiene muchos personajes. Sí, una variedad. Todo el mundo estando. Lógico, personaje. El charro. Santiago Matoyo. Usted, Philly y par de gente más. Ahí está. Voy a tener que beber si va Philly. Pero no llores. ¿Por qué va a tener que beber? ¿Por qué? Imagínate. Philly, bebé. Mira, a ver si tú me tienes. Ponme la ficha ahí. La presión de grupo. Porque ya pueden separar su fecha con tiempo. Ay, qué chulo. Por supuesto. Pero muy bien. Pero 2022. No, para que yo te. ¿Y por qué usted está llorando? Pero digo que llora. Estoy muy triste. Míralo ahí. Ay, qué bonito. Se ve. Usa tú 2022. Pero se ve muy bonito. Sí. De la mano de Ulloa Productions y del rey del booking llega Mañanero USA Tours 2022. Bueno. Ay, usted tiene visa. Él tiene una maleta. Esa no da visa. No, eso no da visa. Por yo iba a decir a la doctora, la licenciada que estaba hace un momento aquí. Sí. Yo le dije, uno quiere ir para como ayudarte. ¿Cómo uno hace? ¿Usted no tiene visa? ¿Usted no ha viajado? Yo tengo un pasaporte y la bolsillo. Anda, pasaporte. Estoy muy triste. Usted sabe que a final de octubre, ajá, Zuleika y yo nos unimos en familia. Pues somos una familia muy grande. ¡Qué lindo! Ella es la mujer de mi vida. ¿Aplicación? Sí, sí, claro. Tú verás. Ella es la mujer de mi vida. Porque yo adoro. Porque ella es una mujer perfecta. Así con su 90, 60, 90. Ah, pero está bien. De pierna. En cada pierna. Ah, pero usted la puede vender por libra. No, claro que sí. Pero ella es bonita, ella es dinámica. Ah, sí. Zuleika está para enjabonarse, enjabona la pared y después se retriega. Entonces nosotros a final de mes, nosotros nos juntamos para poner el arbolito de Navidad. Ok. Entonces. Ay, no, pero no es así. Yo estoy muy triste porque mientras la noche que estábamos poniendo la luz, yo le rompí la estrella. No relaja. Arbolito. El 10. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la decoración navideña. Aplicación. Una pregunta. ¿Ustedes lo sintieron? Yo sentí el batazo. Yo lo sentí. El batazo. No, es verdad. Entonces ella está muy, muy rencorosa. Porque lo tiene así ahora. ¿El qué? La estrella. El 10. Pero Alejo. Wow. Le rompí la. Pero fue un golpe. Las 6 esquinas. La rompí y quedó como redondita. Wow, pero la aplicación está bien. Vino para 6 aplicaciones hoy. Aplicación por 6. Entonces ella se enfureció. Se quedó con su rencor. No, pero cualquiera se quilla. Y yo le dije, Zuleika, quítate ese rencor de adentro. ¿Qué mejor tenerlo afuera que tenerlo adentro? Yo, claro, eso lo dijo el presidente, ¿no? Eso lo dijo el presidente. Claro. Entonces dije, no, yo me voy de la casa. Y bueno, se desgaritó. Ajá. Se desgaritó de la casa. Con la estrella rota. Con su estrellita rota, porque que imagínate. Sí. Entonces yo le dije, no, por favor, dame un chance. Pero, no, ¿qué va? Ella se fue. Yeah, se fue de la casa, pues yo también me puse triste y me fui a beber. Claro. Porque claro, nadie claro. sabe, ¿verdad? Sí, claro. Pero me dio un humo tan grande cuando volví a la casa. Digo, no, yo le voy a demostrar que yo la quiero. Cuando llegué, tú sabes, uno medio loco, pues tanto tomar, la veo acostada ahí, arropada de pie a cabeza. Y yo, déjame sorprenderla. Yo le levanté la sábana, le quité la ropa, me le pegué por detrás sin verla, porque ella quedó tranquilita. Y estoy en el sobeteo, y cuando yo me puse caliente, comencé a besarle la espalda, cogí para el baño para arreglarme bien. Sí. Claro. Y cuando entré al baño, ahí estaba Zuleika cepillándose los dientes. ¿Eh? ¡Ay, Cristo Jehová! Zuleika, pero tú estás en la cama, y dice, no, es mi mamá que está ahí. Es mi mamá.
Y es que yo acaba a tu entonces la besé mucho y la chulié y ni, dice que a mi mamá. Entonces ella cogió poner su mamá a pelearle. Uh-huh. Y dice, tú no viste que Alejo te estaba sobando y que te besó. Y la suegra me dijo, tú sabes que yo no hablo con ese perro. Yo no le dirijo la palabra de tipo. Sí, entonces lamentablemente. ¿Qué tal la suegra? ¿Qué? Espectacular. Igual que su leche. Con la estrella rota también. Se acostumbra con los años. ¿No? Ah, sí. Uno ya es por complacer. Sí, ¿no? Por cumplir. Sí, entonces yo. Para que no hablen de uno. Yo dije, bueno, yo lo que voy a lograr es que esta mujer me quiera un poquito más. Entonces cogí para una de esas tiendas donde uno se pierde adentro. Sí. Cuidado. No, no se pide. Cuidado, Alejo. No, porque hay tanta variedad que uno se pierde. Uno se pierde demasiadas cosas. Se van los ojos a uno. Que uno tiene que fumar para que el seguridad te saque. Porque es que tú no. Estoy perdido. Venga, para acá. Vamos, a ver un seguro. Para afuera. Ay, por fin, me salvó. Gracias. Ajá. Sí, porque esos sitios son medio extraños. O sea, una albóndiga que venden ahí. Ya, amor. Va a seguir. Lo hacen con carne de la gente. Ya sabemos cuál es. Bueno, pero ¿cuántas aplicaciones son? Entonces yo ahí le tengo su estrella, ella fue de la casa y yo, bueno, aquí estoy con su estrella. Ajá. Y yo voy a lograr que ella vuelva a la casa. Claro. Porque es verdad, estaba refugiándome en el porno mientras ella no estuvo. Oh, wow. Uno es solo. Sí. Ustedes sí, no sí, van a negar que ustedes se ponen eso cuando están solos. ¿Eh? ¿En qué? En el porno. ¿Cristal? No, espérate. ¿Eh? ¿Por qué Cristal? Pero porque está solo también. ¿Es verdad? Claro que sí. Sí. Yo, pero, usted está recién casado. Sí. ¿Está embarazado? Sí. Ay, qué bueno, qué bonito. Yo me supone que no. ¿Pero está embarazado hoy? Sí, casi me. Él también está en eso. Yo tengo siempre la misma película. Una como dice, acércate agachada que no te va a pasar nada. Ay, Dios santo. Que a mí me gusta porque es muy interactiva. Sí. Y además que no hay que pensar mucho. Sí. Porque uno sabe que del minuto uno ya la rubia la mata. Ay, pero una pregunta, usted, porque hay gente que son pacientes, pero hay otros que adelantan la vaina de una vez. Sí, que la adelantan hasta usted no pasivo. Hasta el momento. No, yo me convierto en interactivo. Ah, ¿cómo interactivo? Interactivo, sí, porque yo termino ahorcando la gallina. Diablo, holcando la gallina. No, usted vino, fue full. La aplicación full. Pero él vino llorando ahorita. Yo pensé que él me iba a contar. Yo sigo. Pero usted no ve la historia completa. Yo torturo la víbora hasta que confiese. Hasta que le salgan las palabras. Pero amor. Sí, querido. Ay, mi madre. Pero yo la estoy esperando. Yo la tengo siempre con sus chistes y esas cosas. Entonces, ajá, yo tengo una cartera de chistes. Sí. Para que su leica venga. Ah, y ah, por ejemplo. Exacto. Es que sutiles. Sutiles, sí, claro. Para que ella vuelva. Sutiles, ¿eh? Nobles. ¿Tú crees que esto se vaya a poner más intenso que lo que está votando? Al menos uno para poder hacer la promoción de Instagram. Al menos uno. Sí, yo tengo que hacer el cortecito. ¿Cómo? Coño, uno por lo menos. Este va a estar chulo. Okay. ¿Cómo se atrapa un pulpo? ¿Cómo? Cuando el pulpo se mete a la cueva, ajá, usted agarra una chinola, la parte por la mitad, le enseña la pulpa y él viene corriendo y sale. Él lo agarra. Está bueno. Ey, pero pedimos uno. Funciona. Pedimos un sutil. Ese de mi hijo, ese de mi hijo. Sí. Ah, bueno, lo de los niños. Que ahí tengo uno de niño. Vamos a ver. Dios quiera. Dale. Para yo mandarle esto a mi hijo. Infantil. Lo cambió. Tú lo acabas de comprometer. Está editando en vivo. No, de la pulpa. La maestra. Corta, pega. La maestra que se acerca al niño. Ajá. Y le dice, vamos a hacer un talent show para sorprender a todos los padres. Ok. A ver, pero yo quiero que ustedes en el talent show hagan algo con lo que ustedes se sientan identificados. Así que va donde Rosita y le dice, Rosita, ¿qué quieres hacer para que los padres aplauden? Si yo quiero cantar. Muy bien, Rosita, qué porque lindo. Tú cantas. Y va donde Julito, ¿qué tú quieres hacer? Yo quiero declamar poesía, porque yo soy un declamador, de verdad, tú sabes de poesía. Pero va donde Pepito, le dice, Pepito, ¿qué vas a hacer? Dice, yo voy a hacer magia. Pepito, ¿tú haces magia? Sí, maestra, a ver, pruébamelo. Dice, claro que sí, maestra. La maestra se sienta en el escritorio, Pepito se acerca al escritorio, baja los brazos y dice, profesora, mete la mano por debajo del escritorio y agárreme un dedito. Y la profesora mete la mano por abajo, le agarra un dedito y dice, ya, profesora, lo tiene agarrado. Y dice la maestra, sí. Y dice, magia. Yo te dije. Dale mal de este. Mándale el de la chinola, a lo mejor. El de la pulpa. Mándale el de la chinola. Ok. Pero está bien. Pero bien, Alejo. Claro que sí. Alejo, sí. El favorito de la aplicación. Sí. Anda, para el carajo. Ay, mi madre. ¿De quién? Ustedes saben que también hay una señora que va. Que va a la farmacia y le dice al farmacéutico, por favor, deme un pote de arsénico.
Y señora, yo no puedo. Diablo. Señora, yo no puedo venderle arsénico porque eso es muy peligroso. Y dice, por favor, urgente, un pote de arsénico. Y dice, señora, ¿para qué usted quiere un pote de arsénico? Que no puedo vendérselo. Dice ella, yo lo que pasa es que quiero matar a mi marido. Y dice, no, señora, no puedo venderle eso. Sería yo cómplice. Y dice, espérese un momento. La señora se mete la mano en el bolsillo, saca una fotografía y le enseña al farmacéutico. Ahí hay una fotografía del esposo de la señora con la esposa del farmacéutico. Ay, y wow. El farmacéutico entonces dice, usted ve, así sí, con receta sí. Le gustó. Yo siempre me voy a preguntar, ¿por qué la gritadera? Por la estrella que se la partía. No. Quedó así. No, usted grita es porque por el amor de su letra. Exacto. No por el rencor que ella me tiene por haberle roto. ¡No! Se quedó así. Sea coherente usted porque su letra le partió las esquinitas. No, muchacho, qué aquí. Pero fue un golpe, de verdad. Yo lo tacho usted nunca le ha partido una estrella. ¿Y con qué? Papá tiene que tener. Pero en la cabeza. ¡Maya! De la Ale, no se ve, dale. Tengo 47 años. Ah. Se da uno a partido de todo. Confirmo, de verdad. Sí, sí. Bueno, la esposa que llama a la suegra dice: suegra, contésteme una pregunta. Cuando el niño se hace popó, ¿quién debe cambiarlo? Y la suegra le dice, bueno, debe ser la madre, por supuesto. Entonces la esposa dice, pues venga aquí a la casa, que aquí está el hijo suyo, y yo borracho y cagado. Gracias, Alejo. Alejo, pero usted tuvo hoy. Alejo, mi pico. Application. Un point, usted tuvo hoy. Ahí lo orejearon, pues. Lo dijeron si quieres ver a Alejo en New York. ¡Ay! 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 ¿Por qué estaba llorando? Ponle una musiquita para que diga. Si te quieres divertir, tará, tará, tará. Usted es el primer comediante confirmado. ¡Ay, ay, ay! Ay, sí. La lágrima. No me digas. Tírese uno para despedir. Que me tire uno. No. Un chiste para despedir. Ahora, pero como lo quiera. Allá arriba. No. ¿Cómo lo quiere? De su gama. Ah, sí. Puede ser un poquito amplio. Sí, dale. Uh-huh. Ok. Sí, sin tiempo, no puede. Hay un tipo que se había casado con una tailandesa. Ajá. Sí, tenía 2 meses que se había casado. Okay. Entonces, cuando viene, después de esa gran luna de miel de 2 meses, se encuentra con un amigo en una plaza. Pero el tipo está triste. Y el amigo le dice, oye, ¿cómo te ha ido tú? ¿Qué te pasa? ¿Y por qué tú estás tan triste? ¿Qué te pasó con la tailandesa? Dice, el problema con el idioma. Cada vez que intenté culminar el acto sexual con ella, yo no la entendía porque cuando ella iba como emocionándose, decía, ¡llama! Se agarraba de la sábana y decía, ¡llama! ¡Llama! Y como yo no entendía, yo reculaba un poco y me quedaba con la incógnita. Al ver que yo me detenía, ella se ponía guapa, se arropaba. Y todo terminaba. Y así tenemos 2 meses que nunca nos culminamos de la relación sexual. Wow. Diciéndome, ¡llama! ¡Llama! Y yo no sé qué hacer porque yo no le entiendo. No sé qué es lo que ella quiere. Pues el amigo le dice, oye, te voy a dar un consejo. Cuando tú estés en el acto sexual con ella y ella te diga, ¡llama! Dile, ¡llama tú! para ver qué ella hace. Exacto. Y en base a lo que ella haga, pues entonces tú sacas tu conclusión y tú lo repites. Tiene lógica. Pues el tipo lo hace así, se va en la noche, le brinda un vino a la taiwanesa, casi no se entienden con el idioma, se van a la cama desnudo y cuando él comienza con su morcilleo a la tailandesa, ella en su momento de excitación dice, ¡llama! ¡Llama! Pues entonces él se retira un poco, la agarra por el cuello y le dice, ¡llama tú! La tailandesa entonces aprovecha, se coge ese dedito, se lo para por atrás de él y él dice, ¡ey! ¡No llame! ¡Cuelga! ¡Cuelga, muchacho! ¡Cierra rápido! ¡Muchachos! ¡Oh! Le pasó la línea, ¿viste? Cógete ahí, sigue pidiendo. Todavía despedido. Muy bien, gracias, Alejo. Gracias. El favorito. Miguel Alcán. Ahí. Mira qué bueno. Envíenle un mensaje. ¿En qué ciudad de Estados Unidos usted quiere verlo? Sí. Uf. Sí. Y a Miguel Alcántara va conmigo, que él tiene otros personajes también. Sí, claro. El mariachi. Sí. Todo de aplicación. ¿Pacho? ¡Ay, esa es otra versión! Pues, porque dile que te cuenten. Porque aquí, aún siendo por aplicación... Aquí hay medio cuerpo. Aquí hay medio cuerpo. Completo.